Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, viene a nuestro encuentro y nos invita, sobre todo, también a hacer nuestro camino de fe. Hemos concluido el tiempo de la Pascua y estamos ya en este tiempo ordinario. A través de Jesús que nos ha enseñado y sobre todo que ahora deja en nuestras manos la misión de evangelizar. Escuchamos hoy en este tiempo ordinario del primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 7 al 16. En aquellos días se secó el torrente del que bebía el profeta Elías, porque no había llovido en la región. Entonces la palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos: ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un jarro, un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja el manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Y así continúa. Y esta viuda justamente responde, le obedece, le hace caso aquí al profeta Elías. Y sabemos cómo concluye. Dice que esa harina nunca terminó y esas gotitas de aceite que tenía tampoco nunca se acabaron. Es la generosidad, es cuando nosotros respondemos a ese llamado de Dios, Dios que nos llama a través de nuestros hermanos y en este caso nada más y nada menos que a través del profeta Elías, a ser generosos, a dar aquello que tenemos y aquello que hemos recibido de parte de Dios. Cuando compartimos, todo se multiplica. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.